Estamos ahora en el teléfono con el congresista Mauricio Mulder del APRA para comentar esta renuncia. Señor Mulder, buenas noches. No, estamos primero con Pedro Espadaro, después conversaremos con Mauricio Mulder. Disculpe, señor Espadaro, buenas noches. Josefina, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo toman esta renuncia? ¿Cómo queda la comisión? ¿Cuándo se espera que haya un reemplazante? Bueno, en primer lugar, creo que era algo que esperaba el país, esperábamos los miembros de la comisión, saludable para la comisión que integramos. Entiendo que la próxima semana se va a proponer al pleno un nuevo integrante por la bancada de Gana Perú, y el día lunes 7 vamos ya a instalar y a elegir en el seno de la comisión al presidente para poder ya definir los lineamientos de esta mega comisión. Ahora, ha dicho el congresista Descanseco que esta renuncia le quita un atisbo, cualquier atisbo de ilegitimidad a la comisión. ¿Qué piensa usted? Bueno, le estaba haciendo daño. Creo que el país necesitaba una actitud inmediata. Creo que ha cumplido el señor Chejade en realizarlo. Creo que esto le da un revestimiento a la comisión legítimo para poder realizar nuestra labor de forma objetiva, sin sesgos políticos, sin venganzas políticas. Esperamos que, y con esto reitero, en el seno de la comisión y no por imposición de nadie, ni tampoco por acuerdos, pueda ser elegido el presidente de esta comisión, que pueda resultar la persona más objetiva y más idónea para poder realizar este trabajo, que no sea cuestionado. ¿Esa persona es Javier Descanseco para usted la idónea? La opinión pública. ¿Esa persona es Javier Descanseco? ¿Javier Descanseco sí sería la persona idónea para presidirla? Mire, nosotros tenemos serios cuestionamientos, primero por su autoproclamación en los días pasados, que nosotros inmediatamente no aceptamos. Yo creo que me parece que él ya tiene un juicio adelantado, que ha adelantado opiniones en diversos casos. No estamos cuestionando su participación, pero sí la presidencia, porque creo que no le haría bien a la comisión. En fin, nosotros creemos que quien tiene la mejor perfil para esta comisión, pero que además le haría mucho bien a la imagen del Congreso y a la imagen de la comisión, sería el almirante Tubino, que tiene una intachable carrera tanto política como militar en su vida cotidiana. Claro, ¿no? Ahora, el tema más idónea para ejercer este cargo de presidente de la comisión. El tema es tener los votos, ¿no? Para conseguirlo. Muchas gracias.